Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Hola amigos, les habla Moni Vidente y estos son los horóscopos de la semana, del día 27 de febrero al 5 de marzo. Para mis amigos del signo de Capricornio, te sale la carta del Sol y la carta 9 de copas. La carta del Sol es que sigues brillando, tienes que cambiar de actitud, no te puedes enojar o alterar por cualquier situación. Tienes que ser más paciente y saber que las cosas siempre se van a acomodar a tu favor. Es tu año, Capricornio, trata de tenerlo en cuenta. Y que nos dice la carta 9 de copas, piensa bien lo que vas a hacer. Siéntate, analiza bien la situación del futuro, haz un plan de trabajo. Haz un plan de vida. Cuando uno hace un plan de vida, hace que las cosas crezcan para mejorar. Y que nos dice su color, el rojo, y sus números mágicos 21 y 30. Su mejor día, el viernes. Recuerda, Capricornio, que va a ser una semana intensa de trabajo, escuela y estudio. Que va a ser una semana intensa de reacomodar cosas en cuestiones legales o que tengas pendientes en tu casa. Si hay pleitos familiares, trata de no meterte o no opinar para que no salgas con dificultades. Si estás en pareja, tu pareja te va a seguir apoyando y va a seguir cerca de ti. Que viene, se acerca el cumpleaños de tu pareja o se acerca la celebración de un familiar, trata de ayudarlos en eso. También nos dice que la carta del Capricornio con el Sol y 9 de copas es la sinergia favorable para seguir haciendo ejercicio, una buena alimentación, una buena piel, verse de la mejor manera. Y para el Capricornio que está solo, va a seguir así. Son tiempos de soledad también, Capricornio, ¿eh? Se vale enamorarse de uno mismo. Se vale enamorarse de lo que hace uno para estar mejor. Y que definitivamente tu mejor día va a ser el día martes junto con el viernes. Nos dice que tus números mágicos 21 y 30 traes dos golpes de suerte. Las cartas nos dice, me cae muy bien Sagitario, busca apoyo, descansa más, cuida tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Y que pedir ayuda no es dar vergüenza, o sea, decir necesito que me ayudes. Es síntoma de que estás madurando, Capricornio, que estás pidiendo ayuda. No se puede hacer todo solo ni solas. No se puede lograr los objetivos en la vida a veces nada más uno solo. Pide ayuda, pide consejos, no pasa nada. Ni te va a hacer menos hombre ni menos mujer. Al contrario, te va a hacer más sabio y más inteligente para que puedas tú tomar las determinaciones que necesitas para empezar a avanzar. Descansa más. Yo sé que tienes mucha energía porque así es el Capricornio, pero descansa y cuida tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Todo se puede hacer en la vida, pero tienes que empezarlo a ordenar.